Hey, ¿podemos hablar un momento? Claro, ¿qué pasa? Necesito tu ayuda. No sé cómo hacer esto yo sola. ¿No le has dicho a Sebastián todavía sobre el divorcio? Todavía no. Elsa, pensé que ya habíamos hablado sobre esto. Yo creía que tú le ibas a decir. Lo sé, pero me preocupa que no sea buena idea. ¿Estás tratando de decir que el divorcio es mala idea? ¿Qué dices? No. Lo que pienso es que no es buena idea decirle a nuestro hijo. Me preocupa su reacción. Lo sé, no es fácil para un hijo pasar por el divorcio de sus padres. Quizá cuando sea adulto entienda que ya no somos un matrimonio. Pero él va a creer que él tiene la culpa. ¿Por qué tú piensas eso? Un día tuve una conversación con él y me pidió que le dijera mi experiencia sobre el matrimonio. Yo le dije que era muy feliz y que te amaba, que eras todo para mí. Pero también le dije que nuestro amor empezó a desaparecer unos años después que él había nacido. Por lo que entiendo, ¿tú crees que Sebastián va a pensar que nuestro divorcio es por culpa de él? Mírame. Solo porque ya no estamos casados no quiere decir que no podemos ser una familia de corazón. La cosa más importante para él es recordar que no importa si estamos casados o no, él siempre nos amará y nosotros a él también. Gracias por el consejo. Estoy feliz que pudo ayudarte. Bueno, yo ya me voy a la cama, estoy exhausto. Yo pensé que le íbamos a decir a nuestro hijo la noticia. Nosotros, yo nunca dije eso. Lo que quise decir que tú lo tienes que hacer sola. Yo solamente te di un consejo. ¡Eres un tonto! Hijo, ¿qué pasa, mamá? ¿podemos hablar? Ah, sí, pásale. Lo siento que mi cuarto no está limpio.